¡Hey! Buenas, estamos aquí grabando 50 sombras de Crow. Adelante, chicos. Sí, me imaginaba que ibas a decir algo así. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un episodio emocionante de Pokémon MMO. Junto con el que está aquí a mi izquierda. Ah, yo, Lunko. Sí, hoy no eres el último. Oh, pues qué pena. Ya me había acostumbrado. Plas, estoy sudando con el látigo de Crow. Bueno, pues Nesca y Luisi, sí, como exacto. Siempre, ya hemos derrotado al... Pues, ¿qué? Crow utiliza el látigo Z. Lo utilizo, ya. En fin, una cosa que podríamos hacer también es los Pokémon que desechamos... ¿qué es esto? Lo que iba diciendo, los Pokémon que desechamos en el anterior episodio, los que tenían mote, ¿se lo damos al próximo Pokémon que capturamos o algo así? Para que se quede el mote, básicamente. No me acuerdo quién era el que me seguía a mí. Le robaron excavar al pobre viejo. El Pokémon que tenía yo era... Chicos, continuamos. Lo digo porque aquí hay un... ¿Flavion? Un retrasado del Team Rocket. Era Flavion, ¿no? Puede ser. No me acuerdo ahora. Se lo pongo a Lodis. Sí, yo le tengo que poner Gonzalo, se lo pongo al Zubat. Zubat. Vale. Voy a pelear ya el del Team Rocket. Yo también. Fuera aquí, esto no te pertenece. ¿Yo? Soy ciudadano normal y corriente. ¿No me crees? Yo creo que para ser de Team Rocket tienes que tener pelo rosa. Si no lo tienes rosa no te aceptan. Pero este tío no tiene pelo de colores. Tiene sí. Pelo rosa, tío. Cuando sale gigante tiene pelo rosa. Bien pequeño. Bien pequeño. Yo soy debajo de la gorra. Tío. Mierda, me olvidé de que tenía a mi Super Charmeleon en primer lugar. Yo me olvidé que tenía mi Super Rema en daño secreto paralizante de Mascotrones. Como así, listo. La suerte, tío. Un Drowsy, ¿qué cojones? ¿Qué más gente es Drowsy? Un Drowsy. Qué feo es, coño. Tío, tenemos al inicial demasiado leveado, tío. Sí. ¿No se supone que Drowsy raptaba niños o algo así? Norma adicional, no se puede usar el inicial en los siguientes 5 combates. Sí, hombre. Palmamos todos. Yo pierdo, tío. Yo no avanzo, tío. No, que era broma. Yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Nos ha devolvido algo. Creo que va a escapar. ¿Habrá que dárselo al tonto el culo ese de aquí? Tonto, gordo, ¿qué? Supongo que sí, ¿no? Que no, no. Bueno, dice, lo perdido está. Toma por culo, gordo. Dios, no se va corriendo, tío. Hace pum y desaparece, tío. Este no es del Team Rocket, tío. Ese es un mago, ¿no? Ven por aquí que... ¿Dónde estáis todos? ¿Por qué desaparecisteis todos? Para abajo, Crow, para abajo. Todo para abajo. Una cosa, ya no se puede curar hasta que se va la hasta que se llegue a la siguiente ciudad. Aquí para capturar, chicos, por el medio para capturar. Aquí no salían outs o algo así. Sí. Chicos. Que por aquí hay algo, por aquí vamos sí, a por sí. El borde. Sí, sí, no, pero por aquí se captura ahora el primer Pokémon que aparezca. Vale, a mí me acaba de tocar un Meowth. Es que aquí siempre suele salir Meowth. ¿Sí? A mí me salió un Meowth también. Y a mí. Vale, ¿a quién le salió primero? O sea, una pregunta, ¿en la guardería te suben? Me salió primero a mí. Sí, los demás no podemos capturar Meowth. Vale, los demás no podéis capturar Meowth, exacto. ¿Qué decías, Nesca? ¿Qué estáis? En la guardería te suben los Pokémon de nivel, ¿no? Sí, pero tienes que pagarles y aparte hacen cosas raras con los Pokémon. Por ejemplo, los violan un poco, les fuerzan a tener sexo con los Ditos y cosas así, no sé. Ah, suda. Mi Pikachu está. Las cosas que suelen pasar, Ditto. Las cosas que hace Crow en sus noches locas. 50 sombras de Crow. 50 guarderías. Sombras. 50 guarderías. Me ha tocado Mewtwo. Solo sale Meowth. Solo sale Meowth. Sí, nosotros avanzamos en la siguiente y capturamos dos y ya está. Nada, ¿quién ha cogido Pokémon en esta zona? Ya lo cogió Crow. Fui yo. Claro. Fui yo el más rápido. O sea, una cosa, no lo pude mandar al PC, lo tengo ahora mismo en el equipo, ¿qué hago con eso? ¿Ponemos uno en la guardería? ¿Un Pokémon cada uno en la guardería? No, yo diría que no, Me salió un Abra, tío. Ah, pero ya tiene... En esto. Pero, sí. ¿Pero qué más da? Me ha salido un Abra, chicos. ¿Te salió un Abra? Sí. A los dos les salió un Abra. Joder, qué suerte. Yo lo mato. Lo coja... Voy un momento al PC a dejar... ¡Lo maté, tío! Le quedó un... Voy un momento al PC a dejar a mi Meowth. ¿Qué PC y la guardería? ¿La guardería tiene PC? Salen Odis y todo. No lo sabía. Seguir mirando, que salen más. No es batimar, yo creo que si quiere ir a curar a los Pokémon. No, si fui ahora mismo a la guardería para dejar el... No sabía que había PC en el guardería. Tío, en este juego también funciona. Si metes un Pokémon en el ordenador, se te cura. No, pero no hagáis eso, hombre. Qué mentira. ¿Tío?
Bueno, no. Seguimos para adelante, ¿o qué? Lo has visto, ¿no? Espera, chicos, chicos, hay alguien que... Espera, os esperamos aquí abajo en la ruta. Aquí. Era por aquí, ¿no? Por la derecha. Sí, porque por aquí no te dejaba, cabrón. Espera, ¿aquí qué hay? No, es que es por ahí. Espera, Nesca, vuelve. Ah, dice que tiene sed, por aquí no es. Claro, tienes que darle... Hueva. Aquí, ¿no? ¿Qué? No, hay que ir bajo tierra por aquí. Ah, claro, pero esperad, esperamos a todos un momento. Ya estoy. ¿Estamos? Nesca. ¿Nesca? Sí. ¿Dónde está Nesca? Está aquí dentro. Hay que llevarle vale, a ¿y ahora dónde está el Lucro? ¿Por qué no me sigue? Estaba yendo a buscar a Nesca. A ver si está... Vale. ¿Qué? Coño, no me Vamos. Sigue mi poca. Avancemos. Esta niña que te tiene que... Transformamos y avanzar. Esta niña creo que quiere... Quiere cambiar un Nidoran macho por un Nidoran hembra. Yo tengo un Nidoran macho, se lo doy. ¿Para qué? Si no lo tienes encima, sí. No lo tengo encima. Ah, no ha colado, tío. Le he intentado dar el Zubat, pero he que no es... Vamos. Aquí aparece un Pokémon salvaje. ¿Cómo que cambia los colorines? ¡Oh, cómo mola, tío! ¿Qué pasada? Yo no me acuerdo de esto. Pero cómo mola. No sé. ¿Qué es que... El túnel arcoíris, llámalo al vídeo. El túnel arcoíris. Me está dando un ataque violento. Esta solo dice no sé qué, que la violen ahí abajo o algo así. Sí. ¡Oh! Otro la Pokémon. Gente suele perder cosas. Aquí... Hostia, pues igual, seguro que ahí dentro, si vas spameando el botón de la Z, pienso. Fijo, ahí había objetos en el suelo. A ver. En esta cosa. Hacemos una fila cada uno y capturamos. Vale. Entonces, una fila cada uno. Pero espera, quédate abajo de todo, porque si no, no sabemos en qué fila te fuiste tú. Vale, yo empiezo aquí. Vale, yo aquí. Vale. Va. Mira, aquí, un Enter. Aquí un Enter. Me he parado, chicos, venid. Aquí un Enter, sí. Aquí hay poción, aquí donde estoy aquí. Yo, chicos. Yo también estoy mirando, esperando. Todos ahí, aquí, antiparaliz. ¿Por qué en mi línea no hay nada, tío? En el a mí tampoco. No hay nada, ¿no? No, menos. No, nada. Bueno, o sea, que había una poción aquí para ahí, no me acuerdo en esta zona. ¡Mierda, tío! Me ha visto el puto dominguero este. Vale, aquí podemos capturar, ¿no? Luchar contra este. Luchamos todos y después capturamos. Mierda, me olvidé volver a cambiar al Pokémon y ahora estoy con Charmeleon en primer lugar, cojones. Lo normal, subes al inicial, es que no sabes jugar. Es que me olvido. De todas formas, yo solo tengo 3 Pokémon, Yo... 5. Tiene una puñetera mierda de Weedle. ¿Qué os iba a decir? Mientras que tú estás desconectado en la guardería, ¿te suben de nivel o solo cuando estás online? No lo sé, nunca he jugado a Pokémon online, no te sabría decir. Supongo que será estando online. Bueno, pues si lo dejo toda la noche, me sube toda la noche. Si lo dejas abierto. Lo dejas encendido, en plan. pues fuera coñas, Sí, pero a lo mejor te vale tanta pasta, si sube muchísimos niveles, que no lo puedo recoger. Te cobran por niveles subidos. 100 por cada nivel era. Es rentable, joder. Sí, bueno, eso en el juego original. Aquí te están clavando unos pastizales en cosas que es en plan de... Nesca, captura Pokémon. No, no te vayas a luchar otro combate. Si estoy aquí... Joder, me lo han envenenado, tío. Yo también estoy como con esta, pero no me aparece ni un Pokémon, tío. Vale, este tampoco lo puedo capturar. Es que se acabaron los Pokémon en este juego. Me aparece un Meowth, tío. Meowth no puedo. No, Meowth sí que puedes. No puedes en la hierba donde capturé yo. No, porque ya lo tienes. Es verdad, pero os fijasteis si eran diferentes. No, pero es que la regla que os habíamos quedado es que en la misma ruta en la que estamos no podemos capturar dos veces el mismo. Podemos fijasteis diferente ruta, porque a lo mejor es la misma. No, es otra diferente. Aquí estamos debajo de la ciudad y la otra es por encima de la ciudad. Podemos hacer la regla que dijo el hombre este. Si, yo qué sé, 6 Pokémon por 4, 24. Ya se habrá Pokémon de sobra para todos. ¿Qué cojones? El núcleo que capturaste tú. Aquí solo hay Meowth, tío. A mí me tocó un Pity. Voy a ver una cosa, vengo. Ok. Vale, me ha salido un Abra y no es coña. Sí, yo ya tengo. Ya, es que a mí también me acaba de salir un Pity. Joder, es que qué poca variedad de Pokémon. Ya. Qué poco originales son en Pokémon, Nah, tío, se me ha escapado el puto Abra, tío. Tengo capturado un Gloom, chicos, lo siento, tengo capturado un Gloom. Sí, es diferente. Chicos, me ha salido un Gloom.
Un globo. Ah, pero tú no tenías ya un Odis. No, yo tengo un Odis, pero no. Claro, tengo por un... eso, no, no, sigue siendo lo mismo. No, no, tío, no. Hostia, Persian, que es lo de mío. Yo debería de contar como lo mismo, porque si yo consigo un Nidoran, bueno, pues... y luego me aparece un Nido King de nivel 40, pues da igual, lo mato. No lo puedo capturar por tener un Nidoran de nivel. Da igual, ya lo maté. ¡Hala, tío! No me... es el mismo Pokémon, realmente. Crow no me deja que sea una mala persona. Otro Odis. Tío, yo creo que aquí no va a salir ningún Pokémon diferente. Sí, ya tuve esa sensación, ¿eh? Ya, avanza. Si queréis sacar, me salió Meowth. ¡Hostia, un Articuno! Es verdad, ¿entonces puedo capturar a Meowth o no? ¿Eh? Bueno, sí, claro, aquí sí puedes capturar a Meowth. Persian mola, tío. El problema es que el primero que encuentre el Meowth se lo queda. Ah, lo mira, te tengo. Va, acaba de salir un Meowth. ¿Sí? Sí. ¿A quién le salió primero a Meowth? Pero da igual, yo no lo quiero. Ni yo. Ni yo. Bueno, ya a mí no me salió. Venga, ninguno. A pelearle, ¿sabes? Joder. Lo he matado, tío. Me cago en la puta con el... no jodas. Es pelea única, tío. Bueno, por supuesto. Sí. En este pocos combates dobles había, ¿eh? ¿Había combates dobles en este? Si en este combate dobles sí, había dos personas juntas y les hablabas, era combate doble. No me suena. No me acuerdo. No me acuerdo. No me consta. ¿Y tiene no un Squirtle? Tiene un Rattata. Un Squirtle. Lo tienes al 20 y no lo evolucionas. Menos pringao. Ah, menos pringao. Mierda, le uso hidropulso, soy retrasado. Quería usarle daño secreto y le uso hidropulso. Ya, esta tiene un Pikachu. Me ha usado un mordisco. Dios mío. No mates a mis Pokémon. Tío, lo he dejado a un PS. ¿A un PS? Sí, y me ha hecho un crítico, pero no va a quitar la mierda. Ah, bueno. Dios, a mí me los está violando a todos. Y no da una mierda de experiencia, 282. Aún es, Sí, da más un Gloom de nivel 16. No, a mí me ha matado a Mikael. Más evolución 2. Y Squirtle... Es evolución 1. Pero Squirtle es inicial, tío. Squirtle... Es que Squirtle es mucho Squirtle, ¿eh? Squirtle, tío, Squirtle. He llevado una chaqueta de cuero. ¿Es cuero? Es cuero. Y su chaqueta es de cuero, es cuero. Es cuero. Ah, el chiste más malo de toda la historia. De Pokémon. Joder, tío, he mordido un Pikachu y me he electrocutado. Digo, paralizado. Creo que he paralizado la boca. Me ha mordido un Pikachu. ¿Es mi chaqueta? Sí, ¿de qué es? Es cuero. Voy contra el siguiente, ¿eh? Hipercolmillo, tiene el Rattata. LOL. Ah, no, no puedo hablar por el puto canal hasta que no sea nivel. Hasta que no consiga la 4. ¿Qué? 4. Me siguen liando susurros. ¿De qué estás hablando, Nesca? Que no puedo hablar por el general, tío. ¿Por qué no? Tienes que poner barra N. No, hasta que no eres. Hasta que no tienes la cuarta medalla. Tío, escribe barra taberna. ¿Qué? Por el chat general no te deja, pero el chat normal sí. Es lo que dijo, que no le deja. Tío. ¿Cómo no le deja si nos dejan los demás? Por el chat general. El general, el de la gente. El de vender. Por eso, pero que hable por el normal. Claro. Pero es que a lo mejor quería hablar con algún Giri, tío. Claro. Pero el... ¿qué me susurras a mí? Joder, yo te estoy whispeando nada. Así no. No sé, antes me enviaste menú de fiesta loca o algo así. Ya, bueno, eso habrá sido un poco de fail, pero... ¿Alguien sabe qué hace el danza pluma? Es el que sube el ataque, ¿no? ¿Lo qué? ¿Danza pluma? No me acuerdo. Ah, espera, ya lo ponía ahí. Yo lo único que me acuerdo es que el otro día había un Hichiño preguntando... ¿A quién le gusta Soraka? Y cosas así. ¿Sí? Sí. Pero... Qué rara es la gente con la que hablas tú, ¿eh? ¿Qué? Sí. Esto es de coña. Mierda. Es decir, un combate doble. Ah, no. Es coña. Aquí nunca son combates dobles. ¿Para qué no se usa? Bueno, hacer de todo duelo combate doble. Con mi War Turtle con 40 de vida y paralizado. ¿Pero lo vas a aceptar? ¿A dónde vas, Nesca? Sí, a por mi Pikachu. ¿A por tu Pikachu? ¿A dónde va? ¿Cómo que a por tu Pikachu? Que me lo he dejado en la esta. ¿En dónde? ¿La guardería? La guardería, fijo. Pues si te dejamos que... Si te dijimos que no lo hicieras. Ya, pero es que me dijiste... Es que hace lo que le da la gana, ya lo sabes. Ya deberías de saber que hace lo que le sale de los huevos. No, a ver, no, es que me dices, no lo hagas y ya, es que ya me dices, hazlo, por favor. En el capítulo 3 ya nos la tramó. ¿Tú te crees que ahora va a hacer lo que le digamos? No, estáis colocados ahí perfectamente, no quiero meterme aquí en el combate este.
Y no entenderéis cuando veáis la grabación. No te metas. Sí, joder, bueno, veremos la. Vamos, en esta ruta no hemos capturado nada, ¿no? Siguiente pelea, chicos. Yo los hago one shot, pero como estoy paralizado tardo 4 horas. A ver qué quiere la niña. Ah, yo no, los hago one shot, pero como estoy paralizado duro 4 horas. Me encanta eso. Putos domingueros. Sí, tío, yo recuerdo haber empezado a jugar que ponía ahí abajo la hora a las 11 y ahora pone que son las 3 de la mañana, tío. Yo si calculo son 4 horas. Sí, ojo. ¿Pero cómo va eso? Uno cada 5. No, ¿cómo va? No, no entiendo. No sé, pasa más rápido el tiempo ahí en el sitio de abajo. Claro, es que estoy viendo la hora del ordenador y la hora de esto y no, no concuerda. No, a lo mejor es un minuto, son 4 minutos cada minuto. Algo así debe ser. Joder, hipercolmín Raticate. Tiene un Spiro, ¿qué pasa? Siguiente. Dale. Yo este con este. Dale. Joder, ha fallado. Bueno. Me está a 19 de vida. He ganado, chicos, he ganado. Ahora elijo yo, como llegué de primero, ¿quién se queda sin un Pokémon? No, no funciona así. Es caro, pues entonces ya que me quedo con todos ya. Es broma, hombre. Por cierto, Nesca, ¿quién habías dejado tú? Ah, Widdle. ¿A Widdle? Sí. Siempre dejas a Widdle. Siempre dejas a Widdle. Luego cuando lleguéis al centro Pokémon hay una ficha que no os sonará de nada hablar con ella. ¿Es la china? No sé, tiene una... Arigato. Un flequillo de lado... un moño, viste de rojo. Hay un Papá Noel en bici por aquí. Tiene cara de comer raro. Da gusto pelea. Una cosa, ¿dónde está el...? ¿Hay algún combate más después de esto o...? No. Ah, vale, pues ya está. Pues, yo eléctrico. ¿Cómo voy a sufrir yo aquí, chaval? Hostia. ¿Cómo mola? Hostia, me ha cambiado por el Raticate. Esto no lo esperaba. Es el que te da... torpe, creo. ¿Qué? ¿Dónde está Lalo? Está hablando con el chichiño este que... Ya sabes que yo no estoy ahí aún, que estoy combatiendo aquí. Bueno, ah, bici, te da el bono tío, bici. Bono bici. Que os den por el culo. ¿A tenemos que volver a la ciudad a comprar, a pillarnos la bici? Hombre, a no ser que a tú no la quieras. Quieras. Ah, vale, espera, que bajo un momento. ¿En serio? Yo avanzaré más que vosotros, estúpidos. No, pero espera. Yo los estoy hablando a todos, a ver qué dan. Espera, ¿a quién decías del flequillo? En el centro Pokémon hay una fulana con un pelo gris. Con un moño, más bien, una coleta. ¿Sí? Un moño. ¿Pero qué dice? ¿Qué te da? Busca pelea, el objeto este para pelear contra la gente. Me tiene que cargar también, creo que la con el edificio de la izquierda. Pone que es en una casa de al lado del centro Pokémon. Sí, ¿qué es busca pelea? Caña. La caña. La caña. ¿Aquí es la caña, chicos? Es la casa de al lado. A pescar, a pescar. ¿Dónde estáis? Yo no sé dónde estáis, ¿qué cojones? Porque yo no quiero un Magikarp. ¿Estás en el centro Pokémon? Sí, ya me fui del centro Pokémon. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Club de fans de Pokémon. Aquí ah, es ahí. Ahí le abrazas al viejo y te da el bono bici. Vale. Es verdad. Este tío... El viejo con el macho. En la siguiente generación creo que ya con... Machok. Dios, qué pesado es el tío este. La gente no se agarra, puede entrar. Tienes que darle al sí, si no le das al sí. No. Aquí, Nesca, aquí. Pero... No sé, en esa. Aquí. En la verde. Vale, ¿y quién te da la caña? En la casa de la izquierda del centro Pokémon. Ven, la casa de la izquierda del centro Pokémon. Por aquí. Ahí, en esa. Ok. Una cosa, probamos a pescar aquí algo ya y a ver si nos toca algo. Como queráis. Yo me voy a poner la caña en cosas rápidas, en acceso rápido. Sí. Menú, opciones. Huh. Hostia, tú mandas la bici. No, te da pongo bici, ahora hay que volver a la ciudad otra, a la anterior, a por la bici. Pero probamos a pescar aquí algo. Ok. ¿Y la caña que te la da? Si solo va a caer Magikarp. Sal fuera. Solo van a quedar Magikarps, no lo creo. Nesca, ven. ¿El viejo? No, en esta casa. Una cosa, ¿cuál es el Hotkey Slot 1? ¿Cómo se activa eso? El primer Pokémon que te salga en el agua te lo quedas, ¿eh?
El primero en capturar un Magikarp es el que se lo queda. ¡Ah! Me salió un Magikarp. Tío, no es mola. ¿Cómo funciona esto? Me ha salido un Magikarp, no es broma. No he pescado aún. ¿Cómo se usa la...? Solo Magikarp. Pescamos vale, a la vez. Yo también me voy a poner esta pelea. ¿Pero cómo se activa eso? Ah, pero póntelo en el F3. Arriba, tienes que cambiarlo, porque si no... Ah, en el F1, vale. Sí, pero puedes cambiarlo. En el teclado. No ha salido nada. Ya, es Never Nibble. Nibble. Oh, me ha salido algo. ¿Por qué a todos nos sale y a mí no? Me salió algo. ¿Qué me salió? Un Magikarp. Un Magikarp. A mí también. Esta caña solo sale en Magikarp. Vale, ¿a quién le tocó primero el Magikarp? Y se queda el Magikarp. ¿A quién le tocó primero el Magikarp? Realmente me tocó a mí, pero yo no quiero. Luego a Crow, luego a mí, luego a mí. Venga, me capturo el Magikarp, pero solo para hacer la broma. ¿Y cómo lo vas a llamar? Diez Layers. Estaba claro. No me lo he capturado con la Pokéball. Lo sé porque no está ahí capturado. ¿No tienes un Magikarp y puedes usarlo? Porque es tipo agua normal o es tipo normal o qué es? No sé, aún no lo he capturado, te lo digo cuando lo capture. Joder, sigo sin capturarlo, es que si le pego lo mato, tío. Es agua y su evolución está bugueada y es agua volador. Ya, tío, ya la dos está OP, me lo voy a subir. Le tiras trueno y lo follas. ¿Por qué seguís intentando? Que no se me captura, tío, ya gastó no, tiempo. Para ver si sale otra cosa que no son Magikarp. Claro. Dudo que salga otra cosa que no sea un Magikarp con una caña vieja. Pero no salían, aparte de Magikarp, otras cosas, pero con un ratio muy bajo. No sé, ni idea. Y hasta que sería un Seeking. No, mentira. Ya, es coño. Es verdad, podría ser que te tocara un Goldeen. No, Goldeen sale con caña buena. No. Ya está, ya capturé el Magikarp. QB Slayer, ¿no? Vale, pues ya está, dejamos de intentar capturar algo y vamos a por la bici. QB. Ok. ¡Hola! Toma ya, chaval. ¿Qué te salió? Estás you. No puede ser. Sí, toma ya. Sí, sí, un Magikarp muy precioso, Me lo quedo. Menudo Stargikarp. ¿Eso se escribe así? Sí. Vale. Bueno, venga, vamos, chicos. Vale, pues vamos ahora. Yo voy a por la bici. Y yo, ala, que follen. Que es que no me rindo, coño. Que aquí tiene que salir algo más que un Magikarp. Que follen. Vale, solamente sabe Magikarp, me voy. Pues aquí arriba Nesca, volvemos a la ciudad de antes y cogemos la bici, ¿vale? No, sí. Yo ya me he ido. Otro Magikarp. Hay otro tanque, si queréis un Magikarp... Aquí toca Magikarp también. ¿Y cómo han llegado hasta aquí los Magikarps, tío? Es verdad, podemos capturar... Intentar capturar ahí también, que van a tocar Magikarp, seguramente. Que hay una persona por el mundo que es muy hija puta y toca un Magikarp. ¿Qué te salió, una bolsa de agua y lo va repartiendo por todo el mundo para tocarlo. Te sale un Magikarp, Nesca. Un minuto. Puedes capturar ese Magikarp porque es el primero que te encuentras. Ahí va, me lo ha matado. Y puedes llamarlo Mewtwo si quieres. Y luego sí que dices, oh, está un Mewtwo. ¿Te lo has cargado, en serio? Sí. Tiene nivel 5, no matarlo. La voy a matar, matarte. Vale, pues nada, pues tiramos hacia la ciudad y vamos a por la bici. O sea, yo voy a ver cuánto ha subido del nivel mi Pikachu. Pero sácalo de late ahí, no lo dejes ahí, tío. Lo va a dejar esta noche. No hagas eso, porque si no te va a salir un Pokémon muy petado. Ya, es que no vale, tío, eres un trama. Es para tener más o menos todos el mismo tiempo de entrenamiento y tal. Vale. No me dio la bici. Lo dudo. ¿Qué cojones? Ah, sí, que me lo dio. Vale, registrar en el 2 y registrar en el 3. Personaje es Nesca, que está aquí contra los Meowth. Está leveando, qué cabrón. No es que esté leveando, no llega al otro lado, tío. Normal que no me acabáis de ver lo retrasado que acabo de ver. No, ¿qué has hecho? Entré en la casa, esta, del poli. Salí para arriba y luego fui para abajo y volví a la ciudad sin querer. Vale, quedamos un momento delante de la cosa de bicis. Tú, pero eso no es una bici, esto es un Ferrari, ¿qué cojones? La bici es más rápida, tío. Espera, quédate quieto, Luis. A la de 3. 1, 2, 3. Tío. 3, tío. He dicho 3. Descalificado ya. Pues sí, Luis, tu bici es más rápida, ¿qué cojones? A ver. Es que el mío le da ímpetu, joder. Sí, tío, parece que es más rápida, ¿no? No, es que es más rápida. Por lo menos da la sensación. Es que soy el puto amo, tío. Vosotros somos putos comebollos gordos. A ver, espera. Venga, nos colocamos todos así en plan la mafia de las bicis. Venga. Y puedes sacar un Pokémon para que te siga mientras que estás en la... No, creo que no, ¿eh?
En fin, vamos a dejar este episodio por aquí por hoy. Espero que os haya gustado a todos. Y si os ha gustado, estaría muy muy guay que le dierais un like. Y también estaría muy bien que compartieseis este vídeo con vuestros amigos para que también lo vean, porque seguramente también les gusta. Y así se que, rían también. Y que se rían con nosotros, que esto es una risa constante. En fin, y nada, ¿algo más que decir? Like para 50 sombras de Crow. 50 sombras de Crow. En fin, adiós chicos. Adiós.